Again, again, Georgia, metal, drum, rolling, she, near body, song, okay. I'm on now. Yes, Maloma. Yes. Bueno, ahora es importante que para que este tiempo sea tan significativo como sea posible y para que sea una acción de Dharma, es decir, algo que sea una causa genuina de una felicidad perdurable y que nos aparte del sufrimiento y de sus causas, es muy importante que tengamos la motivación adecuada. Y por eso tenemos que observar ahora nuestra mente, nuestra motivación ahora, y corregirla si es necesario, porque a veces hacemos cosas por hacer, por el hábito y demás. Entonces es muy importante asegurarnos de que nuestra motivación esté como muy clara, sea intensa, sincera, y por supuesto la mejor motivación es la de la bodhicitta. Y eso solo puede surgir sobre la base de tener refugio en las tres joyas, creer en que los Budas existen, creer en sus enseñanzas que explican que tenemos naturaleza búdica y podemos lograr la budeidad. ¿Y cómo podemos inspirarnos para ser budas si no creemos que los budas existen y que tenemos ese potencial de poder lograrlo? Entonces, tener el refugio es las bases y sobre eso necesitamos construir esa motivación que reconoce que estamos bajo el control del pensamiento egocéntrico desde tiempos sin principio y desde vidas sin principios, pensando que nos va a aportar felicidad cuando en realidad solo nos trae sufrimiento y nos mantiene atrapados en la existencia cíclica. Por eso ahora tenemos este precioso renacimiento humano que es la oportunidad fantástica, la óptima para liberarnos de todos los sufrimientos al reconocer que la naturaleza dañina de ese pensamiento egocéntrico y reemplazarlo con esa mente que estima a los demás. Y la base de eso es desarrollar ese amor afectivo que reconoce la bondad que hemos recibido de no solamente de algunos seres, sino de todos los seres. Porque cada día, cada momento de esta vida, dependemos directamente de tantos y tantos seres, no solo seres humanos, sino tantos seres del reino animal y todas esas personas de las que dependemos directamente, estos a su vez dependen de otros. Y eso tanto sucede hoy como durante toda nuestra vida y en todas nuestras vidas previas. Eso quiere decir que completamente dependemos de todos los seres y siempre ha sido así. Dependemos de ellos para nuestra comida, nuestra ropa, nuestra casa, nuestra protección, nuestra educación, para nuestros divertimentos y para todas las cosas, nuestras necesidades ordinarias y espirituales. Para todo dependemos de los seres y de su bondad, de su amabilidad.
Y especialmente, lo más importante de todo, como, no solamente como ser humano, sino especialmente cuando somos ahora humanos, dependemos de, especialmente en esta vida humana, dependemos de la bondad increíble de nuestra madre que nos ha dado un amor incondicional. Bueno, pues eso lo hemos recibido todos y cada uno de los seres innumerables veces. Entonces, cuanto más nos permitamos ser conscientes de esto y permitamos el que esto nos afecte, nos toque, que mueva nuestra mente, nuestro corazón, entonces surgirá esa mente que desea devolver esa bondad y nos daremos cuenta, y cuanto más cuenta nos demos de cómo todos estos seres están sufriendo, están atrapados en la existencia cíclica, la gran mayoría experimentando unos sufrimientos increíblemente mucho más serios que los que nosotros estamos experimentando ahora, que están totalmente desasistidos. Entonces, cuando comprendamos esto, surgirá esa mente, la bodhicitta, que desea devolver la bondad a todos y cada uno de los seres y quiere liberarlos de todo el sufrimiento y sus causas y que puedan lograr así la felicidad perdurable e inmaculada. Y la única forma en la que podemos hacer es llegando a ser un Buda, porque como un ser ordinario que sufre atrapado en la existencia cíclica, controlado por el pensamiento egocéntrico, tengo que abandonarlo. Tengo que desarrollar esa mente que estima a los demás más que a uno mismo, y a partir de ahí surge la mente de la bodhicitta, y de la mente de la bodhicitta, a partir de ahí podemos experimentar la iluminación. Entonces, para ayudarnos a generar esa mente ahora, es muy importante pensar en todos los seres rodeándonos, empezando con nuestra madre a la izquierda, el padre a la derecha y el resto de los amigos y familias los visualizamos detrás de nosotros. Porque por apego los pondríamos enfrente, pero para reducir eso pensamos que están por detrás de nosotros, y la gente con la que nos ha dañado o que no nos gusta, aquellos con los que encontramos dificultad de estar con ellos, estos seres los ponemos enfrente, no para generar pensamientos negativos hacia ellos, sino para darnos cuenta de que son también, están sufriendo, que merecen nuestra compasión, y no generar aversión o indiferencia hacia ellos. Al menos debemos intentar pensar en estos seres que con los que estamos especialmente conectados de manera positiva o negativa. Tenemos que pensar en todos ellos con todos los seres que están atrapados en la existencia cíclica, en el reino animal, preta, infernal, reino de los dioses. Y teniendo esa y siendo consciente de que cada uno de estos seres hemos recibido bondad, pero están ahora sufriendo, e intentando mantener esa conciencia, visualizamos enfrente de nosotros todo el campo de méritos, y si no, pues la forma simple, pensando en Buda Sakyamuni sentado en un trono de leones, sostenido por leones sobre un loto y luna, como la encarnación de las tres joyas, y siendo uno con el propio guru, con los propios gurus. Entonces piensa que pueda lograr la iluminación, como he mencionado antes, desarrollar esa mente que es capaz de estimar a los demás más que a uno mismo, y con esa mente poder eliminar el pensamiento egocéntrico. Entonces, gracias a esto, con los 8 versos de la transformación del pensamiento, nos ofrece posibilidades para poder desarrollar esta mente. Entonces, vamos a practicar, a estudiar este texto y ponerlo en práctica tanto como podamos. Target your jiggy, piss and
Drupa Panja Sangha Drupa Shok Sangha Chedan Zage Chonam La Janjo Bardo Dandi Kamsuchi Darge Cheje Gipe Senam Gi Drola Panja Sangha Drupa Shok Sangha Chedan Zage Chonam La Janjo Bardo Dandi Kamsuchi Darge Cheje Gipe Senam Gi Drola Panja Sangha Drupa Shok. So then we can imagine that the Buddha being very... Podemos imaginar que el Buda está complacido con nuestra motivación y entonces viene a nuestra coronilla con el con ese trono sostenido por leones, se absorben el loto y luna, que se absorben el Buda, y entonces viene a nuestra coronilla el Buda, adopta la misma dirección que nosotros y se disuelve en luz dorada, gozosa. Y que desciende sobre nosotros bendiciendo nuestra mente para poder comprender estas enseñanzas, estos versos correctamente, bendiciendo nuestra mente para poder ponerlo adecuadamente en práctica, bendiciendo nuestra mente para poder lograr la realización de ser capaz de estimar a los demás más que a uno mismo. Y brevemente podemos hacer unos momentos de meditación en la respiración siguiendo este ejercicio de las 9 rondas de la respiración y que nuestra mente permanezca más clara, más apacible, más con mayor concentración para poder tener un estado más concentrado y claro a la hora de escuchar estas enseñanzas hoy. Okay, thank you. Muchas gracias. So, right. So our topic is, el tema es los 8 versos de la transformación del pensamiento. En la tradición Mahayana se distingue por la bodhicitta desarrollar ese deseo de no simplemente liberarse de la existencia cíclica, sino poder lograr la completa iluminación, llegar a ser un ser con una mente omnisciente, libre de todos los oscurecimientos y para poder ser de un beneficio perfecto para los seres. Y para desarrollar esa mente de la bodhicitta, como he mencionado, tiene que ver con estimar a los demás más que a uno mismo. Y el principal obstáculo para ello es nuestro propio pensamiento egocéntrico. En el Lama Chopa, en la puya de Lama Chopa, que la mayoría de nosotros hacemos de forma regular por 2 veces al mes, compuesta por el gran...
No, first Panchen Lama. The first Panchen Lama. Pero el primer Panchen Lama dice, en el verso 93 dice, en resumen, los seres infantiles, es decir, nosotros, trabajan solo para sus propios fines, mientras que los budas trabajan únicamente para el bienestar de los demás. Con una mente que comprende las distinciones entre los fallos de uno y las ventajas de otros, solicito tus bendiciones para ser capaz de igualarme e intercambiarme con los demás. Es decir, en un momento todos estos seres que eran budas eran como nosotros, controlados por el pensamiento egocéntrico, pero se lograron comprender el daño de esa actitud y desarrollar esa mente de estimar a los demás más que a uno mismo. Y gracias a ello llegaron a ser budas. Nosotros hemos fracasado hasta ahora en hacer ese cambio, pero ese es el cambio que tenemos que hacer. Tenemos que comprender las distinciones entre los fallos de ese pensamiento egocéntrico y las ventajas de estimar a los demás más que a uno mismo. Y en el verso 94 continúa diciendo, ya que el egoísmo es la puerta a toda pérdida o tormento, todo nuestro sufrimiento físico, mental, desde el más pequeño al más al que mayor podamos experimentar, todo ese sufrimiento es debido a la actitud egocéntrica. Entonces, ya que el pensamiento egocéntrico es la puerta a todo tormento y estimar a los demás es el fundamento de todas las buenas cualidades, de todo lo bueno, es decir, desarrollando esa mente de amor y compasión que estima a cada uno de los seres, viéndoles, reconociéndolos como habiendo sido nuestra madre. Y reconociendo que cada uno de los seres, en esencia, no son diferentes de mí. Y que cada uno de ellos, cada uno de los seres humanos están cada uno de los atrapados en el reino animal, el reino de los pretas, infernales y demás, todos simplemente queremos vernos libres del sufrimiento. No hay diferencia en absoluto. Todos queremos vernos libres del sufrimiento. Cualquier tipo de sufrimiento que estamos experimentando, desde el más pequeño, no lo queremos, queremos vernos libre completamente y cada uno de los seres tiene esa misma experiencia. Cada uno de los seres como nosotros simplemente quiere ser feliz. Y eso en sí es la base, estimar a los demás. Porque cuando vemos esa igualdad esencial entre nosotros y los demás, entonces sentimos esa conexión. Y esa es la base para la empatía con los demás. Porque si no, si vemos a alguien, si vemos diferencias, y por supuesto, controladas por la ignorancia, vemos esas diferencias entre uno y los demás. Esa es la base para el orgullo, la envidia y demás, para la aversión, el apego. Y todas esas aflicciones bloquean el desarrollo de un verdadero amor y compasión. Pero cuando vemos, cuando estimamos a los seres, como os decía ayer, la única forma en la que podemos realmente estimarlos es activando el potencial, todos los potenciales positivos, esos estados mentales positivos como el amor, la compasión, tolerancia, aceptación, afecto y demás, la generosidad, todas esas buenas cualidades, y esas son el fundamento de todo lo que es bueno. Y el verso continúa diciendo,
Bueno, sí, dice, el egoísmo es la puerta a toda pérdida o tormento y estimar a mis madres fundamentalmente todo lo que es bueno. Solicito tus bendiciones para que mi práctica esencial sea el yoga de igualarme e intercambiarme con los demás. Entonces, este gran Panchen Lama, que era el gurú raíz del quinto Dalai Lama, lo que está diciéndonos es que si intentamos, nos esforzamos en seguir, no solamente en seguir el camino Mahayana, sino entrar en el camino Mahayana, siguiendo el camino de los bodhisattvas, lo que debemos hacer es que nuestra práctica esencial, lo más importante, sea ese yoga de igualarnos, de igualarse uno con los demás. Eso no significa que ignoremos todos los otros aspectos del Lanrin, porque si realmente comprendemos el camino gradual a la iluminación, como decía ayer, desde el comienzo, pensando sobre el perfecto renacimiento humano y demás, todo está dirigido a desarrollar la mente de la bodhicitta, abandonar el pensamiento egocéntrico y estimar a los demás. Pero la práctica esencial que tenemos que intentar desarrollar es ese yoga de igualarnos e intercambiarnos con los demás. Cuando decimos aquí yoga, es desarrollar esa mente en ese deseo de ponernos en el lugar de los demás para sentir que los otros son exactamente iguales a nosotros. Tenemos que unificar eso en nuestra mente, yoga. Es decir, tenemos que juntarlo, algo inseparable. No es como algo algo abstracto, un pensamiento abstracto y separado. Necesita ser una parte integral de nuestra mente. Y por eso decimos yoga. Eso es lo que quiere decir yoga, unificar en nuestra mente, de forma que nuestra mente, que eso sea parte de nuestra mente, una parte natural de nuestra mente. Y esa mente de igualarse, intercambiarse con los demás. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer este yoga de igualarnos, intercambiarnos con los demás como nuestra práctica esencial? Bueno, pues Langri Tampa nos está mostrando cómo lo podemos hacer con estos 8 versos. Son herramientas mediante las cuales podemos empezar a practicar, a aplicarlo así en nuestra vida. Si no os importa, retrocedo un poco, porque intento enfatizar que incluso intelectualmente comprender y apreciar lo que son los 8 versos, uno necesita verdaderamente comprender lo que es el pensamiento egocéntrico y lo dañino que es, y lo que significa estimar a los demás y lo increíblemente beneficioso que es eso. No es... Incluso tener una comprensión intelectual, apreciar estos 8 versos, necesitamos comprender cómo nos daña el pensamiento, qué es el pensamiento egocéntrico y cómo nos daña. Y especialmente para practicar adecuadamente estos 8 versos, para que puedan tener verdaderamente un efecto en nuestra mente, tenemos que tener una cierta... Al menos alguna realización bebé, por lo menos. Realización bebé. Dice, no sé cuál es el. Bueno, un tipo de realización. De que mi pensamiento egocéntrico es terrible. Me tiene atrapado al sufrimiento en esta vida. Me tiene atrapado el sufrimiento en el samsara. La causa del samsara es nuestra ignorancia. Pero ¿qué es lo que nos mantiene en samsara? ¿Y qué es lo que mantiene esa ignorancia? Es nuestro pensamiento egocéntrico.
Entonces, cuanto más, no solamente a nivel intelectual, sino cuanto más tengamos una cierta comprensión de esa verdad irrebatible, nos ayudará a practicar estos 8 versos que son para poner en práctica. Como os decía ayer, originalmente estos 8 versos no se enseñaban de forma pública a cualquiera, solamente se enseñaba a aquellos que los maestros del linaje consideraban que esa persona los iba a poner en práctica. Iban a aprovecharse de estos versos para el beneficio de los demás, iban a ponerlos en práctica. Pero bueno, antes de entrar en los 8 versos en sí, retomando sobre el pensamiento egocéntrico, quizás eso no, quizás debido a lo mejor al lenguaje, pues no se acaba de captar un poco. Pero ayer, como hablábamos, de que todo egoísmo es pensamiento egocéntrico, pero no todo pensamiento egocéntrico es necesariamente egoísmo. Quiero señalar, en el idioma inglés, cuando utilizamos la palabra egoísta, tiene una connotación muy desagradable. Cuando decimos a alguien, eres egoísta, es como, el término en inglés es selfish, es como estamos refiriéndose a una persona que pasa de todo el mundo, que es muy, muy negativa, que solo piensa en ella. Por supuesto, algunos aspectos del pensamiento egocéntrico son muy desagradables, porque debido a ese pensamiento egocéntrico podemos hacer cosas terribles, muy feas, horribles. Pero en nuestra cultura estamos influenciados, no debería decir esto, pero bueno, por la tradición cristiana, está ese concepto del mal, de cosas que están mal o o malignas. Y a veces la gente, identifica el karma negativo con ser muy malo o maligno. Entonces, cuando hablamos de cuando decimos ser egoísta, es como ser una cosa maligna, desagradable, pero el pensamiento egocéntrico puede llegar a ser también muy desagradable y maligno, pero no es que continuamente lo sea, se manifieste como tal. Es algo muy sutil que tenemos que deshacernos de ello, porque está negando nuestra habilidad para desarrollar el amor, la compasión, nuestra habilidad para experimentar una verdadera felicidad y demás. Creo que tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿lo comprendéis? ¿Sí o no? Hacer algo con la cara. ¿What? ¿Qué? Dice que estoy pensando cómo Paloma lo está traduciendo. En inglés tiene mucho sentido. Esto se lo enseña a Steve porque era algo privado. Es algo privado con Steve. Es que Steve me dio todo un paquetito de estas tarjetas hace muchos, muchos años y no sabía bien qué eran. Se lo pregunté y ya por fin ya he encontrado para qué son. ¿Eh? A ver, ¿qué dice? Dice, bueno, perdonad, os estoy distrayendo, era un tema aparte. He perdido ahora por dónde iba. Lo que intento señalar aquí es, esta es una de las razones por las que
we often let go. A menudo seguimos este pensamiento egocéntrico porque esa mente egocéntrica nos está diciendo: esto no es tan malo, está bien que lo hagamos, que lo pongamos en práctica. Esto no es desagradable ni terrible, pero el problema es que está negando nuestro potencial. Como ayer intentaba decir, la esencia del pensamiento egocéntrico es el apego, el deseo aflictivo, que no es exactamente lo mismo, porque el pensamiento egocéntrico es algo más. Es como nuestra mente está bajo el control sobre la base de seguir el deseo y el apego, estamos atrapados en el resto de las aflicciones. Y una vez ese apego, es inevitable que surja el enfado. Por ejemplo, cada vez que te enfadas es porque lo que subyace un cierto apego a algo, a alguien, a una idea. And because of our attachment, y debido a nuestro apego, entonces nos enfadamos. Y una vez tenemos apego y enfado, está ese potencial para el resto de los pensamientos perturbadores. ¿Y cómo funciona todo esto en ese desastre horrible? Es el pensamiento egocéntrico a nivel burdo, que es sobre el que tenemos que preocuparnos ahora, porque todos lo tenemos. Pero la esencia de este es el apego y el deseo. Y si veamos la naturaleza del deseo y del apego, que siempre funcionan juntos, ¿qué es lo que hace ese deseo? Es que nos está diciendo que la felicidad está ahí fuera. El mensaje obvio del deseo y el apego es que la felicidad está ahí fuera. Lo bueno está ahí fuera, en el mundo externo. Y la belleza, lo bueno está ahí fuera, en ese mundo externo. Y ese es el mensaje obvio del deseo y el apego. Y cada vez que lo seguimos, reforzamos esa creencia de que todo lo bueno y felicidad, que lo que quiera que sea, es que esa belleza está ahí fuera. Pensar al respecto, el mensaje secreto del deseo y el apego, lo que nos está diciendo es que no hay nada bueno dentro de nosotros, no hay nada bello en nosotros, de que no hay felicidad en nosotros, sino que está ahí fuera. Y eso es terrible, es un terrible mensaje que nos está diciendo y que estamos continuamente haciendo. Y básicamente lo que nos está diciendo, porque el pensamiento egocéntrico puede resumirse como en esa mentalidad de una felicidad fácil. Y siguiendo esto, estando adicto a ese sistema, siempre hago lo que sea rápido y fácil y lo que parezca que trae una cierta placer y felicidad. Y siguiendo eso, estamos haciéndonos, debilitándonos y nos estamos diciendo a nosotros: oh, esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer, esto es muy difícil. Esto me lleva mucho tiempo, no soy capaz de hacer esto. Incluso esas pequeñas manifestaciones de pensamiento egocéntrico que seguimos están reforzando esa creencia. Y nos mantiene atrapados en esta creencia de que eso es, identificándonos con que eso es lo que somos. Ese ser limitado que sufre, es vulnerable, expuesto a la enfermedad, envejecimiento y que no es capaz de hacer nada más. Ese es un mensaje desastroso que todos creemos hasta cierto punto.
Pero el Buda nos está diciendo, somos Budas somos Budas potenciales en nuestro interior, que podemos llegar a ser de un beneficio increíble para nosotros y para los demás. Podemos aportar una gran alegría para nosotros y para los demás, pero nuestro pensamiento egocéntrico continuamente lo niega. Y eso en sí mismo no es maligno y un desastre o desagradable, porque no está dañando a otros, pero nos está dañando a nosotros. Nos está manteniendo muy limitados. ¿Y por qué lo seguimos? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Tenemos que pensar en esto más y más. Tenemos que estar completamente convencidos de que el pensamiento egocéntrico, cualquier manifestación del pensamiento egocéntrico, es un desastre, desde la manifestación más burda a la más sutil. Y habiendo dicho esto, que ya es un poco fuerte, todo en el Lamrim todo es paso a paso. Tenemos que aceptar que tenemos pensamiento egocéntrico y que no va a desaparecer así de un momento a otro, de repente, sino que tenemos que intentar oponerlo tanto como podamos. Y aunque... Y que tenemos, pues eso, no tenemos como que desanimarnos ni el pensamiento egocéntrico, cambiar nuestra mente. Es muy difícil. Cambiar nuestra mente de forma genuina es un trabajo a largo plazo. Es difícil, es un trabajo duro cambiar nuestra mente, lleva su tiempo y tenemos que aceptarlo. Pero no hay nada mejor que hacer. No hay ninguna otra opción. De todas formas, las otras elecciones son un desastre. Si os acordáis de Shantideva, dice, perdonar con... perdonar lo mal que mencione, que cite al glorioso Shantideva, pero Shantideva dijo algo así como... No hay nada. Los trabajos del samsara son infinitos, no tienen fin. En lo que estemos en samsara y sigamos los 8 dharmas mundanos y el pensamiento egocéntrico, eso nunca cesa, porque nunca seremos felices, siempre tendremos sufrimiento y problemas. Es algo agotador que nunca acaba, mientras que el dharma es un trabajo duro, pero el samsara por sí mismo no va a acabar. Si seguimos las preocupaciones mundanas, no va a acabar. Entonces, practicar el dharma es verdad. Es difícil, lleva mucho tiempo, pero llega a su fin. ¿Y cuál es su fin? La iluminación. Y una vez hemos hecho el trabajo de acabar, es decir, con un tipo de actitud o de trabajo, lo que obtenemos es un sufrimiento continuo, y con el otro esfuerzo es la iluminación. No hay otra alternativa, no hay otra elección. Vale, ok, vamos a los 8 versos. Va a ser un pequeño resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora. Entonces, como he mencionado, es útil pensar cuando leemos estos versos desde el comienzo, añadir, dándome cuenta de lo dañino que es mi propio pensamiento egocéntrico,
y determinado a obtener el mayor beneficio posible de los seres, que son más preciosos que una joya que satisface los deseos, los consideraré en todo momento como lo más querido en todo momento. Este primer verso nos está lo que nos está diciendo es que la práctica nos está enseñando la práctica esencial, que es estimar a todos los seres, amigos, enemigos y extraños, humanos, no humanos, todos los seres, y sostenerlos como lo más querido todo el tiempo, no solamente a veces. El objetivo es estimarlos continuamente, no solamente cuando son mis amigos, también cuando son extraños o cuando son enemigos. Entonces esto ya como que da, establece el objetivo bajo que queremos lograr, cómo queremos vivir, y porque haciendo esto es lo que han logrado todos estos seres iluminados, es lo que han lo que les ha permitido lograr esa iluminación. Y repitiendo lo que ayer mencioné, una joya que satisface los deseos o una lotería que pudiéramos ganar, va a satisfacer todos tus deseos mundanos, quizás, pero todavía tenemos que morir, envejecer, nacer en samsara una y otra vez. Y entonces una joya que satisface los deseos o ganando una lotería o una montaña llena de joyas, a largo plazo no es tan beneficioso, pero estimando a los seres, esa es la forma. Necesitamos a los seres para practicar. Si no hubiera seres, no podríamos desarrollar la generosidad, la moralidad, la paciencia, la perseverancia, la concentración, la sabiduría y demás. Para desarrollar todas esas cualidades necesitamos de los seres. Necesitamos como objetos de nuestra práctica, necesitamos para practicar la paciencia, necesitamos de alguien que nos moleste. Y para desarrollar la generosidad necesitamos gente que necesita algo. Necesitamos a los seres como objetos de nuestra práctica y necesitamos también a los seres que así nos ayuden en la práctica. Hi, Neil. A ver, se lo voy a decir eso. Yes. Sorry to interrupt. Just one second. Geshe-la's about to go. Qué bueno que se la está ahí, que está sin él. A ver. Okay, yes. No, Tibetan, forget it. No more Tibetan, Geshe-la. Y Geshe-la saying that you look very well. I haven't seen you since. Dice que pareces muy bien, hace mucho tiempo que no te veía. Y se te ve muy bien, estoy feliz de verte. I've got fatter, unfortunately. Dice que he engordado un poco, desgraciadamente. Well, he's very happy to see you. Bueno, él está muy contento de verte, venerable Neil, y quería saludarte. Y también quiere agradecerte por todo el esfuerzo para enseñarnos a nosotros. La gente española tiene una buena relación contigo, no sé, pero creo que tenemos buena conexión contigo. Dice, sí, sí, yo estoy muy contento, la verdad, con esa conexión. Estoy muy contento de ver a Geshe-la. Espero que podamos vernos otra vez de nuevo en Valencia. And Geshe-la as well. ¿Cómo está Geshe-la?
Dice, sí, sí, está bien. Y también va a rezar para que nos volvamos a encontrar físicamente aquí en Valencia. Muchas gracias. No quiere tomar mucho tiempo de tus enseñanzas, pero bueno, quería saludar. Quería decir un saludo rápido. Thank you, Neil. Sorry about the interruption. Vale, vamos a continuar. Quiero reforzar que para poder estimar a los demás y considerarlos como lo más querido todo el tiempo, lo básico, como desde el comienzo, por ejemplo, intentar desarrollar ese amor afectivo hacia los seres. Y eso viene de recordar la bondad de los seres. Y eso viene de pensar más y más cómo dependemos de los demás para cualquier cosa. Es una meditación muy simple, pero increíblemente beneficiosa, el poder reflexionar sobre cómo dependemos de los seres de tantas y tantas formas. Y por eso, qué increíblemente bondadosos han sido con nosotros. En lo que estamos en samsara, dependemos de ellos. Para salir del samsara, dependemos de los seres. Y para lograr la iluminación, dependemos de los seres. Por eso son increíblemente bondadosos. Y darnos cuenta de eso... Es como que hemos contraído una gran deuda de todos y de cada uno de los seres. Y como ayer decía, esta deuda va continuamente aumentando porque cada día recibimos tanto de los demás. Y el problema es que por nuestro pensamiento egocéntrico apenas somos conscientes de eso que recibimos de los seres, de esa bondad. No somos conscientes de lo que la gente hace como un acto de bondad hacia nosotros. La gente puede decir que, bueno, que la mera existencia de los demás no indica su bondad, sino que son, dice, porque nos sentiríamos como solos si no estuviéramos rodeados de los seres. O, por ejemplo, en esta época del COVID, cuando la gente ha estado confinada y demás, quizás... en esta época de confinamiento hemos podido darnos cuenta de que tener a otros a nuestro alrededor es algo bueno. Hemos podido darnos cuenta de eso, que tenemos suerte de que haya otros seres a nuestro alrededor. Entonces continúa el siguiente verso, el segundo. Cuando en compañía de los demás siempre me consideraré como el más inferior de todos y desde lo profundo de mi corazón consideraré a los demás como queridos y supremos. De nuevo, esto enfatiza la importancia de estimar a los demás continuamente. Y pensar en ellos en primer lugar, en sus necesidades y bueno, esto puede crear una cierta controversia en algunos, pero en esta época del COVID es todavía más importante anteponer el bienestar de los demás en primer lugar al nuestro. Por ejemplo, recibiendo la vacuna, porque ha habido mucha gente que tiene grandes problemas y enfermedades. Entonces parece que es muy importante que todo el mundo se vacune, no solamente porque nos beneficia a nosotros, sino porque beneficia sobre todo a los demás, protege a los demás cuando nos vacunamos. Entonces, desde el punto de vista de Bodhisattva, debemos pensar de esa forma, pienso. Y como Su Santidad el Dalai Lama,
Su Santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, públicamente se han puesto la inyección, la vacuna. Y creo que ambos, tanto Su Santidad como Lama Zopa Rinpoche, son seres que están más allá de ser afectados por enfermedades. Las pueden manifestar, por supuesto. Rinpoche, por ejemplo, manifestó lo de el ictus, o Su Santidad, cuando va a Bodh Gaya, siempre como que se resfría, manifiestan esas enfermedades, pero estoy convencido de que realmente han alcanzado ese punto más allá de, o sea, que pueden elegir mostrar esa apariencia de enfermedad o no. No necesitan ser protegidos del COVID en absoluto. Pero se vacunaron públicamente para indicarnos que nosotros necesitamos también tomar es una responsabilidad personal cara al beneficio de los demás. No voy a entrar. Hay una historia de hace muchos, muchos años, cuando Su Santidad era responsable de la estatua de Padmasambhava que se pusiera en un templo en Dharamsala, y alguna gente lo objetaba diciendo que Padmasambhava no estaba muy vinculado a la tradición Gelupa, y Su Santidad dijo: y yo quiero esta estatua de Padmasambhava en el templo, en Dharamsala, en McLeod Ganj, para el beneficio de todos los tibetanos. Yo no es para mí, es para todos los demás. Si tú no quieres seguir mis consejos, entonces no tiene sentido que estéis aquí más tiempo. Queriendo decir que... Ah, no, dice, no tiene sentido que yo siga aquí más tiempo. Queriendo decir que se podría morir. Es decir, la gente, esta estatua estaba aquí para los tibetanos. Y el Dalai Lama decía: vosotros pensar. Yo existo para vosotros pensar, yo existo para un beneficio. Si no tiene sentido, ignoráis lo que yo digo, pues no tiene sentido que yo siga y me voy. Y todo el mundo flipó. Y los lamas le pidieron que por favor viviera mucho, mucho tiempo, y finalmente Su Santidad dijo: bueno, vale, si queréis, si os juntáis todos y recitáis 100 millones de Manipe Mejón, que me permaneceré con vosotros. Y así lo hicieron. Y sigue con nosotros hasta la fecha, menos mal. Y esto muestra que Su Santidad, si quiere dejar este mundo, lo puede hacer en cualquier momento que quiera. No necesita la vacuna, no le preocupa la enfermedad. Se vacunó para mostrarnos algo. Y lo mismo con Lama Zopa Rinpoche. Está pensando en los demás, poniendo a los demás en primer lugar. No es que esté diciendo que esa inyección, por supuesto, si dependiendo de la condición de uno, si te puede dañar, bueno, pues cada uno tiene que ver, pero no vacunarte porque estás principalmente preocupado por cómo te va a afectar a ti y no cómo tu vacuna afecta a los demás, eso quizás no es lo mejor. Entonces, estos dos primeros versos están estableciendo lo que Langri Tampa nos está diciendo, es cómo yo voy a practicar. Y eso es algo que podemos nosotros también proponernos, hacer como oraciones sinceras a los gurús para ser capaz de practicar como ellos e intentar acumular las causas que puedan ayudarnos a producir un cambio en nuestra mente, este cambio en nuestra mente. Pero eso significa, o sea, meditar en desarrollar ese amor afectivo hacia los seres que reconoce lo bondadoso que son los seres y cómo están sufriendo, etcétera, etcétera, pero además también poner estos versos en práctica bien, tanto como uno pueda, incluso empezando de formas muy pequeñas, como con esas pequeñas formas de empezar a contrarrestar el pensamiento egocéntrico.
So then, you know, the third verse, y el tercer verso donde dice, de nuevo, comprendiendo lo dañino de mi pensamiento egocéntrico, entonces seré vigilante y en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí y a los demás, lo enfrentaré y lo evitaré sin demora. Es decir, sobre las bases de decidir estimar a los demás más que a uno mismo y sobre la base de considerarlos como lo más querido y supremo, lo que uno se tiene que comprometer es tanto como pueda en cuidar la propia mente, practicar verdaderamente con una atención plena, muy intensa, siendo consciente de lo que está pasando en tu mente, vigilante a si surge el pensamiento egocéntrico. Y ser consciente, recordar lo dañino que es y no seguirlo, no seguir esas aflicciones, no solamente para el propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y poder aplicar los diferentes antídotos. No mencioné ayer, pero en la sección mediana del Lanrin es cuando habla sobre los antídotos para las aflicciones. Por supuesto, el antídoto a nivel último, lo ideal, lo ideal es aprender los antídotos que nos capaciten para subyugar los pensamientos perturbadores. También se me olvidó mencionar, ayer dije que hay antídotos específicos para cada uno de los pensamientos perturbadores, pero hay un antídoto que funciona para todos ellos, si uno se adiestra, y es el antídoto de recordar la impermanencia y la muerte. Si meditas pones mucho esfuerzo en meditar en impermanencia y muerte, entonces eso puede ser extremadamente útil para contrarrestar todas las aflicciones, especialmente el apego, pero también con el resto de las aflicciones, porque deseamos algo, pero si recordamos que eso que deseamos es transitorio, no va a durar. Si tenemos una verdadera comprensión de eso, no solamente las palabras, porque todos nosotros budistas, intelectualmente, todos sabemos sobre la impermanencia, todos podemos decir, oh sí, eso es impermanente, pero verdaderamente lo vivimos de acuerdo a eso, necesitamos meditar en eso más y más. Darnos cuenta de cómo todo es transitorio y va cambiando y muy rápidamente y se desintegra, se desaparece y demás. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, podemos recordar la muerte y la impermanencia y que lo que nos está provocando el enfado no va a durar, pero también podemos recordar que puedo morir ahora, puedo morir en medio de este enfado, y eso sería la peor de las muertes, la peor de las formas de morir, con una mente de enfado. Entonces, morir con una aflicción que domina nuestra mente, eso garantiza un renacimiento desafortunado. Entonces, tener una experiencia de la impermanencia y la muerte ayuda a contrarrestar todos los engaños. Como se menciona en las enseñanzas, y lo podemos descubrir por nuestra propia experiencia, para generar esa fuerza del antídoto, eso lleva mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, hasta que eso suceda, es también muy hábil, muy importante comprender todas las cosas que causan el que surjan las aflicciones. Hay diferentes condiciones. Tenemos las huellas de todas las aflicciones en nuestra mente,
pero solamente cuando ciertas condiciones se juntan para una aflicción, entonces una aflicción específica surgirá. Y una de ellas, uno de ellos, de lo más importante y obvio, es que cuando encuentras el objeto, cuando encuentras el objeto, por ejemplo, del deseo, entonces surge el deseo. O cuando el objeto no está ahí, el deseo no aparece normalmente. O cuando el objeto de enfado, alguien que te desagrada, cuando está en desacuerdo contigo, está presente, entonces surge el enfado. Pero si no está ahí, el enfado no se manifiesta. Entonces, una forma de trabajar con nuestra mente y de reducir las aflicciones y demás es ser consciente de qué tipo de cosas y personas activan nuestros engaños específicos de apego, enfado, envidia, etcétera, etcétera. Y tanto como puedas, pues te separas, lo evitas, pero como no podemos estar siempre evitando personas y situaciones, es por lo que a nivel último necesitamos aprender cómo los antídotos para aplicarlos. Pero también el problema es que incluso cuando el objeto no está presente, si pensamos en el objeto del deseo, por ejemplo, entonces surge el deseo. Si pensamos en el objeto de la persona o cosas que nos enfadan, surgirá el enfado. Si pensamos sobre nosotros en una determinada situación en relación con otros, surge el orgullo o la envidia o celos. Por eso, en el momento en que eso sucede, tenemos que ser muy atentos, vigilantes, atraparlo y soltarlo. Y si lo podemos hacer rápidamente, entonces es mucho más fácil que pase. Si adquirimos ese hábito de vigilar nuestra mente, practicar una atención plena, consciente de cuando surge y poder soltarlo. Pero la motivación para practicar esa atención plena no es para el propio beneficio, sino para proteger mi mente y para beneficiar a los demás, especialmente para no dañar a otros y que pueda estar en una posición de empezar a beneficiarles. También rápidamente quiero recordaros otras condiciones que activan nuestras aflicciones. Son, una de ellas es simplemente pues estar con personas que tienen muchos engaños. Y estamos con gente que se suele enfadar mucho, o gente que tiene mucha envidia, o gente que tiene mucho apego de eso y demás. Si estamos mezclándonos con personas mundanas, con todos estos engaños, que su principal interés son todas estas cosas mundanas, pues claro que vamos a estar influenciados por ellos. Por eso es tan importante, como practicante de Dharma, tener amigos de Dharma y tener un centro de Dharma al que puedas acudir porque siempre te va a ser un referente, te va a recordar lo bueno. En la época del, por ejemplo, cuando en esta época del COVID la gente no está pudiendo acceder a los centros de Dharma, pero sí que animo a la gente de que asistáis a las enseñanzas. Uno de mis hobbies, de hecho, era durante esta época del COVID, a ver. Por ejemplo, están estas reuniones de Zoom y espero que lo que diga sea útil, beneficioso a cierto punto, pero yo realmente creo que escuchar enseñanzas en persona de alguien es muchísimo más beneficioso y efectivo. Claro. Es muy importante.
Porque cuando estás en presencia de alguien física, físicamente, bueno, no sé, eres afectado por esa persona más. Cuando, y si esa persona es un buen, una persona, un buen maestro, tú obtienes ese beneficio. Pero también hay otras cosas como, por ejemplo, cuando estás en un grupo de... También, cuando, si estás en presencia de un maestro, tienes que tener una conducta más adecuada. Pero cuando estamos en Zoom, pues puedes estar más relajado, estar ahí tumbado. Sí, es agradable, pero tu mente no está tan alerta ni disciplinada como, como debería estar cuando estás físicamente presente. Y además el propio esfuerzo de acudir físicamente a las enseñanzas afecta tu mente de forma que cuando escuchas las enseñanzas tiene un impacto mayor porque has puesto más esfuerzo. Me acuerdo hace años Lama Zopa Rinpoche vino a Adelaida y nos dio enseñanzas sobre Mahamudra. Se supone que era esto, aunque nunca nos dio enseñanzas de Mahamudra. No mucha sorpresa, ¿verdad? Bueno, fue un mes increíble de enseñanzas y desde el comienzo las enseñanzas las hicimos en una cancha de baloncesto en las colinas de Adelaida, un sitio que hacía un frío terrible. Es el lugar más frío que he estado en toda mi vida. Y al comienzo, el primer día de las enseñanzas, Lama Zopa Rinpoche dijo, no dijo exactamente estas palabras que voy a mencionar, pero el significado de lo que dijo era, he venido a daros... He venido a poneros lo difícil. Y lo hizo, lo logró. Era helado, las enseñanzas duraban muchísimo tiempo, uno tenía que tener realmente ganas de estar ahí. Y si lo hacías, tenías el beneficio. Siempre he esperado toda mi vida, cuando Rinpoche enseñaba que sea difícil, siempre realmente lo he esperado, difícil de comprender a Rinpoche, a veces, Rinpoche es mi guru, espero que no ir al infierno por decir esto, y que no sea algo irrespetuoso, pero Rinpoche tiene muchos modismos, de cómo, y también en los comienzos solía, por ejemplo, como siempre carraspear, irse de un lado para otro, o enseñaba con sus ojos total a los comienzos, no miraba a nadie, siempre estaba con los ojos cerrados, hace muchísimo que yo encontraba como que me desconcentraba eso, y bueno, muchos aspectos que yo digo, bueno, todo esto es para forzar, para empujar nuestro pensamiento egocéntrico, ayudarnos a practicar paciencia y demás. Y luego cuando Rinpoche vino a Adelaida para este curso, básicamente es lo que él nos dijo, he venido aquí a poneros lo difícil, a daros un tiempo duro. Y con un buen propósito, como Marpa, dio a Milarepa, se lo puso muy difícil y como resultado Milarepa llegó a ser un Buda. Yo no estoy, por supuesto, alentándoos a que si tenéis COVID vayáis al centro, no, por supuesto que no, pero... que si mantenéis las medidas higiénicas y demás, claro que os aliento a que vayáis presencialmente, que vayáis a vuestro centro y si lo podéis ayudar al centro, pues que vayáis al centro físicamente. Con cuidado, por supuesto, con las medidas de distancia, con las mascarillas, etc. Esta es mi... Perdonad... Sí. Este dice que muchas gracias. Creo que es una reflexión muy importante la que has presentado. Dice, bueno, esto ha sido, es que Valencia me ha pagado para decir esto, decía, de broma.
Bueno, ok. La gente con la que estamos puede afectar nuestra mente, la forma de pensar. Y por eso es bueno tener amigos de Dharma en nuestros centros de Dharma. Y otro factor es que las cosas, nos permitimos estar distraídos por tantas cosas que nos distraen, con películas, televisión, las tablets y tantas cosas que nos distraen. Muchas cosas que activan nuestro apego, nuestro enfado y demás. Entonces, si nos rodeamos con todo eso, puede activar nuestras aflicciones muy fácilmente. Por ejemplo, lees las noticias en la sección de política y te enfadas con los políticos que no te gustan y demás. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estar muy atentos de lo que está aconteciendo en nuestra mente, protegiéndola para nuestro propio beneficio y especialmente para el beneficio de nuestras madres, los seres. Entonces, estos tres versos, los primeros tres versos están como indicando la práctica de, como dice Langritampa, dice, esto es lo que yo voy a hacer, considerar a los seres más queridos, como lo más querido continuamente, los voy a considerar como supremo, pensando que soy lo inferior a todos, no de forma negativa, sino estimando, apreciando a los demás como lo más sagrado, lo más merecedor de ayuda y soporte. Y el tercer verso nos está diciendo que para poder lograrlo tengo que estar muy, muy atento a mi mente y tengo que practicar esa atención consciente con mucho cuidado, confrontar ese pensamiento egocéntrico y todas y cómo se manifiesta en esos ocho dharmas mundanos y confrontarlos y evitarlos, contrarrestarlos. Y en los siguientes versos, lo que Langritampa nos va a decir, va a mostrar diferentes situaciones en las que progresivamente son como diferentes retos en los que cada vez es más difícil para combatir, contrarrestar el pensamiento egocéntrico. Entonces, el verso cuarto dice, podemos pensar comprendiendo cómo de dañino es nuestro pensamiento egocéntrico y cómo es el principal obstáculo para desarrollar la bodhicitta, comprendiendo eso, entonces, cuando quiera que vea a seres débiles por su naturaleza, abrumados por el sufrimiento de acciones violentas, los consideraré como lo más querido, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. En los otros versos nos está hablando, voy a ser agradable, voy a querer a todos los seres, y aquí nos está dando ya un ejemplo muy específico de cómo comportarnos con seres abrumados por acciones negativas y especialmente a seres muy desagradables, controlados por negatividades muy extremas. Langritampa nos dice, voy a considerar a esta gente como un tesoro. Porque en la mayoría de los casos para nosotros no solemos estar en contacto con estas personas. Por ejemplo, algo que consideramos valioso y caro como joyas preciosas, las consideramos como valiosas porque son raras.
Y entonces, bueno, pues de la misma forma, estas personas negativas son raras, son difíciles de encontrar y por eso ofrecen una oportunidad increíble de poner, me dan una oportunidad increíble de poner en práctica, de evitar ese pensamiento egocéntrico que no quiere tener nada que ver con esas personas. Y si podemos desarrollar, porque podríamos desarrollar una aversión tremenda hacia ellos y como un, y además podríamos incluso desarrollar orgullo y decir, bueno, yo soy muchísimo mejor que esa persona horrible. Es muy fácil cuando alguien es extremadamente negativo, es muy fácil para nosotros que surjan todos esos pensamientos. Y es muy difícil incluso pretender que me agrada esa persona, muchísimo más difícil todavía el realmente estimarlo. Eso es algo muy raro y por tanto es una oportunidad preciosa que nos permite hacer, poner en práctica todo esto tanto como podemos para evitar el pensamiento egocéntrico en relación a esa persona e intentar desarrollar algún tipo de actitud bondadosa, amorosa, paciencia, compasión hacia esos seres. Porque si pensamos, esa persona que es extremadamente negativa y que está causando tanto daño a otras personas, es fácil sentir compasión hacia esas personas que han sido dañadas por una persona negativa, pero esa persona que ha infligido el daño, como resultado de esa conducta, va a experimentar un sufrimiento terrible. Por eso, de hecho, esas personas que están sufriendo ahora son objeto de compasión, pero esta persona que causa el sufrimiento también es objeto de compasión. Es esa oportunidad rara y preciosa de practicar en relación a esa persona. De forma similar, Lanri Tampa menciona en el verso encontrar personas que están abrumados por el sufrimiento. A veces, cuando alguien está en una situación de sufrimiento extrema, ellos están abrumados por su sufrimiento y cuando nosotros encontramos a esa persona, debido a nuestro pensamiento egocéntrico, no podemos, es demasiado para nosotros. No podemos manejarlo. No queremos ni siquiera saber lo que le está pasando a esa persona. Es demasiado para mí. Pero de nuevo, aquí dice rara, por tanto, es una oportunidad rara y preciosa para confrontar nuestro propio pensamiento egocéntrico que siempre quiere la felicidad, cosas bonitas, gente feliz, que está bien, para que uno no se sienta, para no recordarnos nuestras propias inhabilidad o incapacidad. Pues aquí es una oportunidad para que de alguna forma podamos estar, al estar en presencia de esta persona que sufre, no significa que tengamos que acabar su sufrimiento, sino que podamos estar ahí presentes con esa persona más que salir corriendo y escapando. Es una oportunidad rara para confrontar en nuestro propio pensamiento egocéntrico que no quiere, no quiere esas situaciones difíciles
y poder estimar a ese ser. Ya es casi la hora, casi las... Sí, el descanso, sí. Entonces, antes del descanso... Yes. Debo decir de nuevo que si estamos meditando en estos versos, también es bueno, especialmente cuando decimos, Langri Tampa dice, yo voy a hacer esto, quizás para nosotros a nuestro nivel es más honesto decir, pueda yo ser capaz de actuar así. Y pedimos al Guru Buda que nos bendiga y recordamos al Guru en nuestra coronilla enviando esa luz gozosa y néctar gozoso blanco que purifica todos nuestros obstáculos que nos para poder llevar a cabo esto y nos envía néctar y luz dorada dándonos, bendiciendo nuestra mente, dándonos todo el coraje, la fuerza, la sabiduría compasiva para poder llevar a cabo esta práctica. ¿Okay? Got 5 minutes. Yeah. A ver. Espera que no la encuentro. ¿Dónde está la pregunta? Por aquí. A ver, momentico. Vale, Steve, la leo en castellano y la dices tú, ¿vale, Steve? A ver, vamos. Viene de Lidia, dice, hace tiempo leí de un escritor budista, no recuerdo quién, que el ego necesita brillar antes de desaparecer. Esa frase me llamó mucho la atención. Me pregunto si esto tiene sentido para Venerable Neil y si puede explicarlo más. Sospecho que tiene que ver con conocerse a uno mismo, desarrollarse de alguna manera en el mundo, en la sociedad, desarrollar ese ego, ese potencial de identidad en la sociedad antes de renunciar a todo este mundo, antes de renunciar al samsara. Pido disculpas por no poder estar en el directo y tal y que cual. Vale. No, porque no pasas por tu directo. Otra cosa, tu directo. Quite a long question. Paloma, ¿la puedes poner tú en el chat de Steve? It seems it's coming over in the chat. A ver, es que sí, es que es muy larga para mí traducir al castellano esta y bien. A ver, maybe. ¿La estás poniendo, Paloma? Okay, here it is. Vale, vale, okay. Dice que es bastante larga y que quizás es mejor hacerla al final, después del descanso. Dice, vale, ok, pues lo hacemos en el descanso, vale, y que se la dice luego a Venerable Neil la pregunta. Tenemos otra. Pues también después. Ok, bueno, pues a ver la otra. Vamos a ver. No lo sé, vamos a ver, wait a minute, ok, ¿cómo lidiar con personas que sufren realmente porque quieren atraer la atención de otros? Te la leo, no me hagas reír, ok, debe de... Palomita, así es que las tienes que poner en el chat de inglés, porque digo de Steve también, o en el general. Sí, yes. Vale, ¿en qué forma atraer la atención de otros? ¿Quieren ser populares, famosos, o de qué forma estás haciendo esta pregunta? ¿O que están creyendo atraer la atención de otros? ¿En qué sentido lo dices, Luz? ¿O atraer sexualmente a la gente? No comprende el... A ver... O sea, cómo atraer con gente que están como, que están quejándose para atraer la atención de otros, básicamente. Dice, no tengo ni idea. A ver. O sea, cómo...
o sea, da la sensación de que no es hasta, o sea, no es tanto, dice Steve, la pregunta parece ser que es en relación a personas que en verdad no están sufriendo mucho, pero que están quejándose para atraer la atención de otros. Dice, no se trata de cambiar la actitud de los otros. Nosotros tenemos que practicar paciencia, básicamente. Las enseñanzas las tenemos que aplicar a nosotros. Debemos aplicar las enseñanzas a nosotros, no hacia los demás. A ver, se ha quedado. Tenemos que aceptar el carácter de esa persona. Vale, qué bien. A ver si dice algo más. Steve, ¿es la hora? No, it's time. No, es la hora. Vale, bueno, pues vamos a hacer ahora. Espero que no os estéis cansando mucho y que vuestro cerebro ya esté estallando. Entonces vamos a hacer una media hora de descanso, ¿vale? Y las preguntas que... Yes. Y las preguntas que quedan... Dice, es que son las 9 allí, claro. Vale, ok. Entonces, ahora nada, un té y unas galletitas y media hora.